Hola, hola a todos, muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente en los Estados Unidos parece que están como medio corriditos en algunas cosas. Y es que imagínense que amordazaron a una mujer en un vuelo al intentar, obviamente, salir del avión cuando estaba en el aire. Ustedes pueden ver aquí a esta señora. Amordazada en un vuelo. O sea, le colocaron una cinta en la boca y en el cuerpo, en sus manos y en la parte baja de su estómago. Este incidente eh, producido a bordo de un avión de American Airlines desembocó con una medida drástica. Una mujer fue amordazada e inmovilizada en un asiento después de que intentara bajarse del avión en pleno vuelo. Tal y como lo recoge TMZ, un video eh, de la escena fue capturado por la usuaria de TikTok, lol.arie, hace unos días durante un vuelo nocturno de American Airlines que según ella despegaba del aeropuerto de la Dallas, Fort Worth, Texas, y estuvo en el aire durante aproximadamente dos horas. Durante ese tiempo se desarrolló una situación bastante crítica que produjo algunas escenas de pánico, obviamente, dentro de los pasajeros. Según la TikToker, los asistentes del vuelo comenzaron a correr eh, frenéticamente por los pasillos alrededor de la 1 y 30 de la mañana, cerrando las puertas del baño y asegurando la escena por algo que estaba sucediendo cerca del frente. Ella dice que nadie dijo nada y solo se oían susurros silenciosos. Lo que pasó fue que una mujer... Eh, trató de salir del avión durante el vuelo y parecía estar teniendo un episodio de algún tipo, dice la TikToker, el video ha provocado cierto debate en Estados Unidos si realmente estaba teniendo una crisis nerviosa de algún tipo, algunos usuarios se han preguntado si restringirla de esa manera en realidad podría hacer más daño que bien. En cambio, otros han señalado que el escenario como ese, la tripulación tiene que hacer lo que sea necesario para mantener a las personas a salvo dentro de sí, para este no sé. vuelo. Bueno, aquí se me abrió un, un anuncio como cosa rara en este tipo de, de páginas. Increíble. De todas formas, American Airlines dice que durante el vuelo del Atlas Forward a Charlotte. El 6 de julio, la tripulación a bordo del vuelo 1774 de American Airlines informó que un posible problema de seguridad después de que una cliente intentaba abrir la puerta de embalaje eh, delantera y agrediera físicamente y mordiera y causara lesiones al asistente de vuelo, es decir, a la zafata, por la seguridad de otros pasajeros. Y en nuestra tripulación, la persona fue inmovilizada hasta que el vuelo aterrizó en Charlotte. Y pudo ser recibida por el personal de emergencia y las fuerzas del orden. Increíble lo que pasa en Estados Unidos. La gente, yo no sé qué. <coughs> Perdón, qué les está ocurriendo, pero se están volviendo algo loquillos en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con la mujer? No sabemos. Eh, hasta el momento, pues no han dado ningún tipo de información. Lo que sí vemos es aquí cómo está amordazada durante el vuelo. Yo creo. Mi opinión personal es que eh, prima la seguridad de muchas personas sobre las conveniencias de una sola persona. Déjame en los comentarios qué opinas tú de este episodio grave en uno de los vuelos y qué debieron haber hecho las autoridades. Si estuvo bien eh, que lo habían amordazado de esa manera o no. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y...